Hola gente, bienvenidos al episodio número 16. Hoy también un tema bastante que nos pidieron en los comentarios de tipos de tela y cuáles son los tipos de tela para cada tipo de prenda. O sea, por ejemplo, qué tela usa la remera, qué tela usa el buzo, los shorts, los join, etc. Sí, bueno, esas son las prendas que más nosotros sabemos, por eso son las que vamos a hablar. Así que bueno, vamos a proceder a empezar con mi querido jersey. Digamos, lo que más trabajamos nosotros son... si lo tengo que resumir en tres, serían remera, short, buzo. Y vamos a hablar de los tres tipos de telas principales. El primero, como dijo Fer, es el jersey, que se suele escuchar, una palabra que se suele escuchar mucho. En otros lugares lo usan para decir una prenda directamente. Bueno. Acá en Argentina el jersey es la tela con la que se hacen las remeras, para simplificarlo mucho. Y sobre todo el jersey, cuando vos arrancás y vas y escuchaste por ahí que tenés que pedir jersey, vas y le pedís al que te vende la tela, bueno, quiero el jersey, 21, 24-1, 31. Sí. Bueno. Si el lugar es muy bueno, si no, no existe tanto. No, sí. A nosotros por lo menos nos pasó. Nosotros en nuestra primera producción le hicimos la mitad en 21 y la mitad en 24-1. Bueno, ¿qué es? ¿Qué es esto? Ya sabiendo que el jersey se usa para hacer remeras, bueno, las remeras pueden venir de distinto grosor según lo que a uno le guste o lo que uno prefiera. El 21 es, por así decirlo, el más pesado, el más grueso. Se usa, pero no se usa tanto. El que más se usa es el 24-1, que es el que casi todos piden. Y después, si vos querés hacer algo un poquito más livianito, podés usar el 31 o incluso está el jersey 41. Es una tela finísima. Para remera nosotros recomendamos entre 20 y 30. Lo mejor es quedarse en 24. Si vos todavía no sabés o no tenés una idea definida de prenda, quedarse en 24 es lo que nosotros recomendamos generalmente. Y nosotros lo que está muy de moda en Estados Unidos, y bueno, acá también, es tipo las remeras oversize van más pesadas, o sea, más gruesas, con un tejido más grueso y más pesado. Entonces nosotros en nuestras remeras oversize intentamos hacer 21, que realmente no hay tanta diferencia, y por lo que menos rinde y por lo que tan grueso no es, te conviene siempre comprar 24-1 porque rinde el doble. No el doble, pero rinde bastante más. 15-20%. Claro, y te va a salir más barato. Y sí, digamos, la diferencia no es mucha, pero si vos tenés en mente que querés hacer ese tipo de prenda un poquito más pesada, claro, es cuestión de bastantes pesos por una diferencia que no es muy apreciable. Donde sí puede estar bueno usarlo es en, por ejemplo, las remeras blancas. Nosotros cuando arrancamos, un problema que teníamos era que nuestras remeras blancas con 24-1 se veían muy transparentes. El blanco generalmente queda mejor en 21. Eso sí, me parece que es como la única excepción que yo haría para decir, bueno, conviene más el 21 que el 24. Pero por lo general, remería con 24 va perfecto. Sí, sí. Bueno, vamos a seguir con la frisa. La frisa es lo que se hace el buzo. Nosotros también a veces hacemos join de frisa, pero es una tela muchísimo más abrigada. Es como un... como que tiene... lo que se le dice el frisado, es como un peluchito, una felpita que tiene el tejido y después viene la felpa. Entonces hace que todo sea mucho más abrigado, más grueso, mucho más pesado. Entonces esto significa que rinde menos. Obviamente el buzo además lleva mucha más tela, además de que rinde menos el kilo. En la frisa no hay más grosor, no hay como una frisa más gruesa que otra, o por lo menos no se especifica. Después el proveedor, hay distintos tipos, pero no es como que hay una más gruesa que otra. Está invisible, liviana y peinada, generalmente son esos tres los tipos de frisa que puedes ver. La invisible es la típica, tipo como la más top quality, y después las otras, liviana por ahí es un poco con menos esa felpa que estamos hablando, y la frisa de algodón es como el carrado del jersey, que todavía no explicamos, pero lo vamos a explicar ahora. Y bueno, nosotros generalmente recomendamos siempre que si van a pedir frisa, pidan frisa invisible. Que sería la obviamente la más cara, pero la mejor. Acá no van a tener que especificar si más grueso o más esto. Acá se pide por nombre. Y bueno, en la tercera tela que más trabajamos nosotros es lo que es el rústico, que es la tela que vamos a dejar fotos por acá, con la que se pueden hacer buzos, pero generalmente se hacen shorts
algunos hacen jogging. Algunos hacen jogging, es tela bastante más liviana que la frisa. Las tres son de algodón, pero por lo general se usa más que nada para hacer los shorts. Es una tela, diría, intermedia entre las dos, no es ni abrigada ni muy liviana, así que es ideal para hacer cosas de entreestación y demás. Y acá generalmente se pide por peinado o a veces cardado. Sí. No, peinado o de algodón me parece que es. Sí, generalmente acá lo mismo. Sí, tiene distinto nombre, depende de dónde lo vaya a buscar. Generalmente recomendamos pedir rústico, peinado. Después hay veces que puede venir tubular o abierto, pero eso es una cuestión del rollo. Sí, de la fábrica. Claro, de la fábrica. Si ustedes van a pedir rústico, pidan rústico peinado, que obviamente va a ser siempre el más caro. Sí. Por norma general, gasten más, porque en eso hay que invertir para que después la prenda salga mucho mejor, lógicamente. Sí. Y después, por último, tenemos el rib, que es el complemento de todas estas telas. O sea, por ejemplo, vos te compras en la remera, necesitas que el cuello tenga rib. Entonces vos compras el metro de tela y después compras el rib, que sería este complemento al mismo tono de la tela, que puedes usarlo para cuellos, en caso de uso para las mangas, para la cintura, para después el jogging, el puño. En el short no se usa porque nosotros no lo usamos, nuestro modelo no es así, pero se puede llegar a usar en la cintura también. Así que eso sería como el rib. Es el complemento de la tela, es un poco más elastizado y sirve como para las terminaciones, supongamos. Es algo que todo el mundo le dice distinto. Algunos le dicen la collareta, al otro le dicen el morley, le teníamos uno que le decía. Sí. Otro le dice el rib con R y B, el otro le dice el rib con doble E y B. Probablemente el complemento le dicen también, son todas la misma cosa. Complemento, rib, cuello. O sea, cambia según el tipo de tela. Sí, cambia según quien te lo diga. No, pero yo digo que... Claro, sí. No, porque ahora vamos a estar dejando fotos de el rib de remera, el rib de buzo y el rib de jogging. Pero bueno, si van a comprar, no se olviden de comprar el complemento, porque por ahí vos comprás para hacer un buzo. También quiero aclarar que se puede hacer en la misma tela, lo que es el complemento, pero el rib se usa para darle una terminación mejor. O sea, a ver, se puede hacer en la misma tela, pero por ejemplo en la remera necesitas que el cuello sea un poco más elastizado para ponerte la cabeza. Después, en el buzo, por ahí necesitas que los puños te queden un poco más ajustados y que tipo pase la mano. Entonces, para eso generalmente se usa el rib. Después, por ejemplo, si en la cintura querés que no sea elastizado, o sea, del buzo ponerle, le podés poner la misma tela o en el pantalón. Claro, por norma general, pedir rib, pedir complemento. ¿Cuánto? Depende de la prenda. Remeras generalmente se pide un 5% más o menos. Sí, un 5% como para asegurarse estaría bien. Depende también el cuello que le quieras hacer. Nosotros generalmente lo hacemos de 4 centímetros. Después el tema de los buzos, si va a ir con un rib importante en el puño y en la cintura, un 15, un 20% se suele pedir. Y bueno, en el tema de los shorts de rústico, nosotros no pedimos. Claro. Si fuera en el caso del jogging, sería un menos porque sí. La mitad del uso. Sí, sería un 10% más o menos. Para no fallar. Sí, no. Generalmente eso también, no se pide por kilo, sino que se pide por porcentaje de tela que vos comprás. Vos vas a comprar, por ejemplo, un rollo de 20 kilos de jersey y vos no pedís quiero un kilo de rib, vos decís quiero el 5% de la tela. Entonces, pero igual, así. Claro, sí, generalmente se mide de esa forma porque depende de la cantidad de remera que te van a salir, el rib que vas a necesitar. Bueno, creo que nos faltó lo de peinado y cardado en el jersey. Bueno, básicamente son dos tipos de proceso que lleva a la fábrica el jersey. O sea, el proceso del peinado es como que todos los hilos del jersey están como peinados. Están más derechos, están más ordenados. Y después cuando encoge, no encoge tanto como el cardado. Sí, sin entrar mucho en cuestiones técnicas. El peinado es mejor que el cardado. Probablemente el cardado va a achicar mucho más. Así que el precio es distinto. Depende. Más duro. Claro, es un poquito más rígido. Pero... Sí. Digamos, la tela del cardado es más fea, por así decirlo. Se suele usar para algunas cosas,
prendas como las nuestras, nosotros aconsejamos siempre con peinado. Claro. Pero en cambio, prendas más rústicas por ahí, que no sean de moda, que sean de trabajo, lo que sea, vos podés llegar a usar un cardado. Claro. Porque en un lugar donde vos no necesitás tanto calidad, sino que necesitás abaratar costos, puede llegar a ir. Pero en el caso de la marca de ropa, yo recomiendo siempre peinado. Siempre. Sí, o sea, yo creo que me acuerdo una remera de la escuela que te picaba el cuerpo de tenerla puesta. Bueno, eso porque te das cuenta que es cardado, literal. Porque es re dura y te pica, literal. No todas, hay cardados que están buenos, pero literal, es más choto. Bueno, y por último, un concepto que queríamos agregar en todo esto, porque muy probablemente te lo consulten, tanto si haces un buzo o una remera, es la tapa costura o tira americana. La tapa costura, básicamente, el cuello de la remera va por todo, o sea, por toda la circunferencia de la remera, o sea, del cuello. Entonces, vos para tapar esa costura que tiene el cuello, queda como medio salido. Entonces, para taparlo, lleva como una tira de tela con una máquina especial que le pasa toda una tapa costura, o sea, toda una tela cosida que tapa esa parte que queda fea del cuello por atrás de la remera. Esto le da como una especie más de calidad a la remera, una terminación mucho mejor y se puede hacer con la misma tela, al mismo tono o de un jersey de otro color como blanco para que combine con la etiqueta, por ejemplo. Sí. No, sí, eso cuando vos la ves la remera, cuando no la tenés puesta le da mucha mejor imagen. Claro. Y eso de combinar con blanco es muy bueno, ponele cuando vos tenés una remera de un color tipo que es medio difícil y vos la etiqueta se la pones en blanco, lo que sea, queda muy bueno el contraste ese con el blanco. Por ejemplo, una remera, me imagino ahora que vos no te sobró tela, entonces le podés poner la tapa costura que no sea tono, se la podés poner blanca. Pero, digamos, no recomendaría dejarlo sin tapa costura, porque a la vista se ve medio feo el cuello. Claro, o sea, si estás intentando crear una marca de ropa tipo y mostrarte como de calidad, si no tiene tapa costura queda bastante mocho, o sea, no es como una terminación de calidad. Bueno, gente, esto fue todo por hoy. Eran conceptos que necesitamos explicarles porque son bastante importantes para empezar la marca de ropa y para empezar a producir o para comprar una remera, porque si vos entendés estos conceptos, vos le preguntás todo esto que te comentamos acá. Es peinado, caro, literal. Y que si tiene tapa costura, tipo te fijas ahí y te das cuenta si está top quality o no. Entonces, bueno, eso fue lo más importante para ahora. Esperemos que les haya gustado el video. No olviden suscribirse y darle like. Nos estamos viendo.